El alcalde de Piñas, José Cueva González, en la sesión solemne desarrollada con motivo de los 71 años de parroquialización de Moromoro, informó sus actividades cumplidas a favor de dicho sector rural y al propio tiempo anunció poner en marcha otros trabajos, ratificando el interés de responder a las aspiraciones colectivas. Que tenemos listo el proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario para la parroquia Moromoro en el sector de la comunidad de Palo Solo. Y este año vamos a luchar para hacer realidad un proyecto que vale más de $350,000, pero de la mano del gobierno nacional, con el impulso del gobierno parroquial, este gobierno municipal va a hacerle justicia a Palo Solo construyendo el sistema de agua potable y el sistema de alcantarillado. Hemos preparado un proyecto que lo tiene ya la señora presidenta de la remodelación integral del parque central de esta querida parroquia. Vamos a gestionarlo, Carmita, y vamos a lucharlo. Estoy seguro que con el apoyo de ustedes, de cada uno de los señores vocales y con el impulso del gobierno municipal, de los compañeros concejales, vamos a construir en esta administración ese lindo proyecto que vale más de $200,000, pero que ustedes se merecen eso y mucho más. Juntos lo podemos lograr, querida presidenta. El discurso del alcalde se cumplió en el marco de la sesión solemne, que también contó con la presencia de la viceprefecta señora Teresa Rodas de Ágila, los concejales licenciada Norma Moreno Ochoa, licenciado Víctor Cabrera y el señor Nelio León Vergara, la presidenta del Patronato de Amparo Social, señora Rosita Espinosa de Cueva, la presidenta de la Junta Parroquial, Carmen Loaiza Relica, la reina y virreina de Piñas, señoritas Karina Pardo y Karen Sánchez, la reina de Moromoro, Valeria Ágila, la jefa política, señora Yumari Ágila, y otras autoridades, así como de la comunidad. El ideal principal que alumbraron nuestros pasos en la administración del gobierno parroquial ha sido el trabajo coordinado con la alcaldía de Piñas y con todas las autoridades. Y así hemos conseguido hacer realidad varias obras, teniendo profunda fe que el gobierno provincial, el gobierno nacional, presidido por nuestro presidente, el economista Rafael Correa Delgado, nos ayudará para que los sueños y las aspiraciones se hagan realidad lo más pronto. El gobierno municipal construyó en Moromoro el distribuidor de tráfico motorizado, que incluye el monumento al arriero y a la naturaleza. Realizó el adesentamiento de la fachada del convento y de la iglesia. Hizo varias obras de mejoramiento en el colegio Moromoro. Realizó el mantenimiento de la vía Moromoro-El Palto. Ayudó a la clase del volante para adesentar su sede institucional, con el compromiso de que esté abierta a servir a la comunidad. Entregó materiales de construcción para la escuela de Jarcapilla. Se readecuaron las baterías sanitarias de Palo Solo. Se entregaron materiales de construcción para la escuela Juan Jacobo Rousseau, así como se han hecho otros trabajos coordinando con la comunidad y con la junta parroquial. En el discurso del alcalde de Piñas, señaló que durante su administración seguirá entregando obras y que siempre coordinará con la junta parroquial y con la comunidad, así como con el consejo provincial, cuyo prefecto ingeniero Montgomery Sánchez Reyes está ayudando en el asfaltado de las calles del casco urbano de Piñas, y con él están previstos otros trabajos conjuntos a favor de los distintos sectores urbanos y rurales. Destacó el apoyo del gobierno nacional y se pronunció agradecido con el economista Rafael Correa Delgado, presidente de la República.